nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. La fe cristiana. Ella nos asegura que el coronavirus no ha terminado con la vida de nuestros hermanos. Creemos que continúan viviendo en una dimensión ciertamente distinta y ahora para nosotros incomprensible. Dios, descargando en Él todo nuestro agobio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Enfermos, rezando por el personal sanitario con medios escasos.